Líder Visa presenta. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que todos se encuentren bien en sus casitas, en donde quiera que nos estén escuchando, que nos estén dando el favor de su audiencia. Pues hoy vamos a tener varias notas interesantes. Vamos a hablar un poco sobre el Mandalorian, por supuesto, esta serie de Disney Plus que está, pues, en estos momentos desarrollándose y de la que somos muy fans. Y vamos a hablar un poco de chismes, de rumores, un poquito sobre los Óscares. Entonces todo esto vamos a darlo en las noticias ñoñas, así que vamos a darle entrada. Venga. Líder Visa presenta. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta en las noticias ñoñas y vamos a comenzar con algo muy interesante, bueno, más o menos interesante. Resulta que en estos días han estado entrevistando a Ben Affleck y pues el buen Affleck ha estado hablando justamente sobre Batman. Sobre su Batman y sobre la película de Flash. Vamos a hablar primero sobre Flash, porque resulta que Ben Affleck acaba de revelar cuánto tiempo aparecerá su Batman en la película de The Flash. El actor también dijo que le gusta lo que hicieron con Batman v Superman. Bueno, The Flash está trayendo dos de las películas de DC Batman a la pantalla grande.
está trayendo dos de las versiones de Batman a la pantalla grande, pero parece que la versión del personaje de Ben Affleck no tendrá mucho tiempo en pantalla. Hablando con el sitio de Hollywood Reporter, Affleck reveló que no juega un papel tan importante en la película como los fanáticos pueden esperar. Sí, finalmente descubrí cómo interpretar a este personaje, Batman, y lo logré en The Flash. Durante los 5 minutos que estuve ahí, es realmente genial, dijo Affleck. Mucho es solo tono. Tienes que averiguar cuál es tu versión de la persona, quién es el tipo que se adapta a lo que puedes hacer, e intenté encajar en un Batman. Y por cierto, me gustan muchas de las cosas que hicimos, especialmente en la primera película, es decir, Batman v Superman. El actor confirmó previamente que The Flash sería su última aparición como Batman, pero este ya no parece ser el caso, ya que Affleck también aparecerá en Aquaman y el Mundo Perdido, el Reino Perdido, que se estrenará en diciembre, dado que The Flash sirve como punto de reinicio para el universo de DC de James Gunn. Así que tenemos que esperar a ver si algo cambia con el cameo planeado de Aquaman de Ben Affleck. La película de Flash va a ser un gran mosh pit de superhéroes, con dos versiones de Barry Allen de Ezra Miller, un Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck. La llegada también de Kara Sorrell, conocida como Supergirl, y The Flash llegará a los cines el 16 de junio, prácticamente en 2 meses. Abril, mayo, junio, sí. Estamos en 16 de marzo, perdón. Estamos en el 16 de marzo, abril. Abril, mayo, junio. Uy, 3 meses todavía nos falta. Pues esperemos, esperemos la película. Y bueno, algo más que dijo Ben Affleck es que nunca dirigiría una película del DCU de James Gunn. Ben Affleck discutió los problemas con Justice League y simultáneamente ha descartado regresar al DC para dirigir una película bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. En diciembre se informó que Gunn se había reunido con Affleck para discutir la posibilidad de que dirigiera una película de DC. Sin embargo, Affleck ahora ha dejado en claro que, si bien no tiene ninguna hostilidad contra Gunn, simplemente no está interesado en dirigir un proyecto para este DC. Dice: "No dirigiría algo para James Gunn, absolutamente no", dijo Affleck a The Hollywood Reporter. "No tengo nada en contra de James Gunn, es un buen tipo, seguro que hará un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir de la forma en la que lo están haciendo. No estoy interesado en esto". La razón detrás de su decisión de dejar de dirigir en DC parece deberse, al menos en parte, a la experiencia que tuvo en Justice League. Explicó algunos de los problemas que enfrentaron en la producción y cómo se sintió al terminarla. "Podrías dar un seminario sobre todas las razones por las que no se debe hacer esto", dijo Affleck sobre la experiencia, "desde la producción hasta las malas decisiones y la horrible tragedia personal, y termina con el sabor de boca más monstruoso. El genio y el lado positivo es que Zack Snyder eventualmente fue a AT&T y les dijo: 'Mira, puedo conseguirte 4 horas de contenido. Y es principalmente toda la cámara lenta que filmó en blanco y negro y un día de filmación con él y yo. Me dijo: "¿Quieres venir a filmar en mi patio trasero?". Y yo le respondí: "Oye, creo que hay sindicato, Zack. Creo que tenemos que hacer un trato". Pero fui y lo hice. Affleck confirmó que La Liga de la Justicia de Zack Snyder es su película mejor calificada en IMDb, pero toda la experiencia lo afectó personalmente y descubrió que perdió interés en la creatividad, por lo que finalmente decidió dar un paso atrás en el género de los superhéroes". Fíjate qué triste debe ser esto. Que tu mejor película, que imagínate que seas Ben Affleck y que tu mejor película, tu película mejor calificada de toda tu carrera en IMDb es La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Fíjate qué triste. "Bueno, de repente me felicitaron por la bomba en la que estoy", dijo, "pero iba a dirigir a Batman y Justice League.
me hizo decir, estoy fuera, no quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy el adecuado. Esta fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de mierda. Añadió, ¿quieres ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarte? En lugar de simplemente usar un traje de goma y la mayor parte del tiempo estás parado frente a la pantalla de la computadora y pensando, si esos desechos nucleares se sueltan, nosotros voy a... Está bien, no me condescendí con esto ni lo dejo, pero llegué a un punto en el que no lo encontré creativamente satisfactorio. Además, está sudoroso y exhausto, y pensé, yo no quiero participar en esto de ninguna manera. No quiero despreciar más mi vida, de la cual tengo una cantidad limitada. Chan, chan, chan. Con o sin Affleck, la nueva era de la DCEU avanza. Gunn y Safran ya están presentando la hoja de ruta para el capítulo 1, Dioses y Monstruos, que es efectivamente la primera parte de su plan maestro. Superman Legacy será dirigida por Gunn y será el primer título lanzado oficialmente bajo el capítulo 1 en julio de 2025, seguido por Batman Parte 2 de Matt Reeves en octubre de este mismo año. Otras películas que siguen incluyen Authority, Brave and the Bold, Supergirl, Woman of Tomorrow y Swamp Thing. ¡Órale! ¡Tun, tun, 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 tun! Y bueno, continuando con noticias del universo DC de cine, resulta, bueno, cine y televisión, resulta que ya tenemos más casting para la serie de Penguin de HBO Max. La serie de Penguin de HBO Max ha agregado a Michael Segan, James Madio y Scott Cohen a su elenco en papeles recurrentes, según ha podido saber Variety en exclusiva. Los tres se unen a un elenco que incluye al líder de la serie Colin Farrell, quien volverá a interpretar el papel de Oswald Cobblepot de The Batman, así como a Christine Milotti, Renzi Friends, Michael Kelly, Shonen Angostlu, Deirdre O'Connell y Clancy Brown. HBO Max no ha revelado los detalles de los personajes de las tres nuevas incorporaciones, pero las fuentes dicen que Segan interpretará a Alberto Falcone es hijo del jefe del crimen de Ciudad Gótica, Carmine Falcone, quien fue interpretado por John Turturro en The Batman, y quien es hermano de Sofía Falcone, quien será interpretada por Milotti en El Pingüino. En los cómics, Alberto se atribuye el mérito de ser el asesino en serie conocido como The Holiday Killer. Ah, caray, te están dando spoilers. Que ataca a los gángsters de Ciudad Gótica durante las vacaciones de cada mes. Chan, chan, chan. Y bueno, The Penguin, la serie de El Pingüino, constará de 8 episodios. Se dice que la serie continúa la historia de la película de The Batman. De hecho, tiene lugar inmediatamente después de los eventos de The Batman. Pues justamente resulta que durante el fin de semana fue el festival de cine South by Southwest, en donde se estrenaron algunas películas, y entre las películas estrenadas está una que a nosotros nos va a parecer interesante, porque fue justamente Evil Dead Rise. Chan, chan, chan. El arroz del Evil Dead, así nomás, de Bruce Campbell. Esta es la película que sigue, que continúa justamente, ¿no?, con la saga de Evil Dead. No creo que Bruce Campbell, de hecho, no aparece en la película, pero él es productor, de la misma. Y bueno, aparentemente en esta película hubo un heckler. ¿Qué es un heckler? Bueno, no sé cómo se dice en español. Estas personas que nada más están ahí para ¿cómo se dice? Para
decirte de cosas para, bueno, un odioso, un odiante, una cosa, alguien a quien no le gustó tu proyecto. Bueno, después de ver una película de 1 hora y media de duración y 10 minutos de preguntas y respuestas posteriores a la producción, un espectador en el estreno mundial de Evil Dead Rise decidió que finalmente había tenido suficiente. El personal del lugar de South by Southwest se acercó al hombre después de quedarse dormido con las piernas apoyadas y gritó algo ininteligible en respuesta. Cuando la sala se quedó en silencio para escucharlo, gritó: "¡Esta película apesta!", y arrojó al aire el balde vacío de palomitas de maíz. El público inmediatamente estalló en un coro de abucheos. ¡Bú! Cuando el que interrumpió salió furioso de su asiento en el balcón, se callaron y ofrecieron aplausos dispersos hasta que la estrella original de Evil Dead y actual productor ejecutivo Bruce Campbell se involucró. Y entonces llegó Bruce Campbell, cha-cha-cha, y le dice: "¿Qué carajos estás haciendo aquí? ¡Fuera de aquí!", dijo, provocando vítores estridentes que casi rivalizaron con la reacción de la multitud a la película. El productor Rob Tapper agregó: "No lo entiendo. Esperaste todo el camino a través de los créditos". Y bueno, esto hizo que muchas personas se rieran. El programador de cine y televisión de South by Southwest, Peter Hall, que estaba moderando el panel, dijo: "Aparte de eso, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta película realmente es buena". Y así, después de otra ronda de vítores, el momento pasó. Por desagradable que fuera, la interrupción era casi apropiada para una noche como esta. Ha pasado una década completa desde la entrega más reciente de la franquicia de culto, que es Evil Dead, y al recibir finalmente una quinta película, los fanáticos estaban listos para unirse. Apenas una oración de la sesión de preguntas y respuestas, sin una celebración audible, y lo mismo sucedió durante la película. He estado haciendo South by Southwest durante mucho tiempo y he visto muchas películas en este cine. Nunca había visto una audiencia tan loca", señaló Hall, incluso antes de que ocurriera el abucheo. Por supuesto, esto se derivó de la dedicación del elenco y el equipo de la película más sangrienta que pudieron lograr. Lily Sullivan, quien interpreta a Beth, describió haber pasado 20 páginas del guión cubiertas de sangre. La sustancia más pegajosa, asquerosa y repugnante que puedes haberte imaginado y de la que estuvo cubierto durante 6 meses porque era COVID y nos quedamos sin sangre en Nueva Zelanda porque no pudieron importarlo. Así que este lote que dice que tenía 6 meses de caducidad siguió ocupándose. Diría Lily: "Esto servirá así". Así que tomé un brebaje añejo y apestoso, no fue como un buen vino. "Vengo del mundo de la moda, donde te hacen cosas aún peores", bromeó Alyssa Sutherland, quien interpreta a Ellie y quien es conocida por su trabajo como modelo. El director Lee Cronin cerró la noche reflexionando sobre cómo los jóvenes podrían recibir Evil Dead Rise, ya que no estuvo presente cuando el productor ejecutivo Sam Raimi creó los personajes por primera vez a finales de los 70s y los puso en pantalla a principios de los 80s. "Estoy muy orgulloso de llegar a ser aditivo a lo que los muchachos crearon en el pasado, pero también de forjar nuevos caminos", dijo. "Como he dicho muchas veces, soy fan y quiero que los fans sean felices. Quiero que sientan el ADN de una película de Evil Dead, pero también quiero que haya gente que sienta que yo hice, que sienta lo que yo hice cuando tenía 9 años. Creo que poder agregar este legado y con suerte traer a una nueva generación permitirá que ese tipo de historias se sigan haciendo". ¿Ustedes qué opinan? ¿Son fans de Evil Dead? ¿Son fans de ¿cómo le pusieron aquí en México? ¿El huésped maldito? No, esa es otra película. Evil Dead, ¿cómo le pusieron aquí? Bueno, no me acuerdo, pero pues ya va a haber una nueva película de Evil Dead. El arroz de Evil Dead. Ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, si ustedes fueron
de las pocas personas que no vieron los Oscars el domingo pasado y se los perdieron, tal vez no lo sepan, pero Everything Everywhere All at Once ganó 7 premios de la Academia y es una de las películas más premiadas desde Slumdog Millionaire. Todo en todas partes al mismo tiempo. Culminó una temporada de premios innovadora y se convirtió en la ganadora de mejor película más premiada desde el 2008 como Slumdog Millionaire. Se llevó a casa 7 premios Oscar el domingo por la noche, incluyendo mejor película, director, guion original, actriz principal, actriz de reparto y actor de reparto también, perdón, y montaje. Chan chan chan. En el año 2009, Slumdog Millionaire de Danny Boyle, obtuvo 8 premios, incluyendo mejor película, director, guion adaptado, cinematografía, edición, partitura, canción original, mezcla de sonido. Antes de Everything Everywhere, lo más cerca que ha estado un ganador de la mejor película de superar este número fue en el 2010, cuando Hurt Locker ganó 6 premios Oscar. Y bueno, ha pasado un tiempo desde que los premios de la Academia han visto una película robar el espectáculo como lo hizo Ben-Hur de William Wyler, que hizo historia en 1960 como la primera película ganadora en recibir 11 premios de la Academia. Solo otras 2 películas han alcanzado el mismo número. Fue Titanic en 1998 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en 2004. Aunque a mucha gente no le gusta El Señor de los Anillos y aparentemente no les guste leer, porque es una de las más grandes obras literarias de nuestra época, pues El Retorno del Rey, la última película de esta trilogía, justamente alcanzó 11 premios de la Academia. Everything Everywhere All at Once lideró las nominaciones de la ceremonia en este año con 11 nominaciones en 10 categorías. El dúo de directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan ganó como mejor director. Michelle Yeoh ganó como actriz principal. Ke Huy Quan como actor de reparto y Jamie Lee Curtis como actriz de reparto. Chus, chus, chus. Le siguieron en total de nominaciones la época histórica All Quiet on the Western Front y la comedia negra ambientada en Irlanda de Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, que recibió 9 nominaciones cada una, incluida la de mejor película. Solo unas semanas antes de los Oscars, Everything Everywhere All at Once ganó 4 premios en los Screen Actors Guild Awards, rompiendo el récord SAG de más victorias para una sola película. La película del estudio A24 también arrasó en los Film Independent Spirit Awards este mes, con 8 nominaciones y 7 premios, incluido el de mejor largometraje. ¿Ustedes qué opinan sobre esta película? Todo en todas partes al mismo tiempo. Esa es un a mí realmente me gustó mucho la película. Me gustó mucho cuando la vi. Ahora, una película digna del Oscar o con mejor película del Oscar, la verdad no lo sé. O sea, sí es muy buena película, pero no siento que sea algo completamente diferente o vaya, no sé cómo describirlo. Yo realmente siento que esta entrega de los premios Oscars estuvo muy leve, o sea, es decir, hubo muy pocas películas que realmente resaltaran o que se dieran a conocer, y eso obligó a la Academia o obligó a Hollywood a ver esta película. Pero siento que no, que sí es muy buena, sí me gustó, sí me parece muy genial la trama y todo esto, sí me sacó una lagrimita, bla bla bla. Pero siento que es una película, o sea,
normal en el sentido de que el cine de Asia normalmente es así. El cine de Asia tiene muchas películas que son así medio locochonas, medio juguetonas, que se toman el riesgo de realizar temas que son como que más cerebrales, etcétera, etcétera. Y siento que siendo la primera vez que los Óscares como que se dan cuenta o como que reconocen el cine de Asia, pues probablemente pudieron haber escogido una mejor película, pero bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, esto es lo que ganó los Óscares. No digo que esté mal, me gustó mucho, estuvo muy buena la ceremonia, me gustó mucho la ceremonia de que ya no hubo broncas, ya no hubo chismes, ya no hubo cosas así. Es a lo que vas, a lo que te tuje, chencha, que es gringos millonarios dándole premios a gringos millonarios, y se acabó. De esos son los Óscares, eso es lo que queremos ver. Queremos ver personas ricas y famosas en trajes bonitos, en vestidos bonitos. Eso es lo que queremos ver. No queremos ver que se estén peleando, que se estén dando de cachetadas. No queremos que nos hablen de política. No queremos que se pongan de que, ay, sí, la el cine necesita más más mujeres, o necesita más personas de color, o necesita más latinos. No necesitamos eso. Uno ve los Óscares para ver gente rica dándole premios a gente rica, y se acabó. Y eso fue lo que vimos el domingo, y por eso estuvo bien, y por eso estuvo bonito, y por eso yo creo que es una de las mejores entregas de premios que hemos tenido en mucho, mucho tiempo. Vamos a ver si de casualidad tengo mensajes de la audiencia. Dice Cari Santiago, Oliwi, hola Cari, ¿cómo te va? Dice Cari, primeras, qué bueno que estuviste aquí en el principio de los tiempos. Dice Yasmín Flores López, buenas, ¿cómo estás, Yas? ¿Cómo te trata la vida? Dice Cari Santiago, va a salir Batman con Ezra. Van a salir dos Batman. Va a salir el Batman de Michael Keaton y va a salir el Batman de Ben Affleck. Cari Santiago dice, no, no soy fan, sorry, no lo conozco. ¿De quién no será fan Cari Santiago? Chan, 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 chan. Tum, 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 tum. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre Shazam, porque resulta que nuestro bebé dinosaurio, el infante Charlie Romero, fue ayer justamente a la premiere de Shazam, la furia de los dioses, y ya subió su reseña a nuestra página de Roboto, ahí la pueden ustedes leer. Mientras que a Charlie prácticamente le gustó todo, dice que estuvieron muy bonitas las actuaciones, dice que estuvieron muy bien los efectos visuales y le gustó mucho el cameo, le gustaron mucho las escenas post créditos y bla bla, ¿no? Y bueno, está muy bien. Charlie va a ver al cine como fan. Como fanático de DC Comics, como fanático de las películas y todo. Y eso está muy bien. Eso es parte bonita de, pues, todavía tener ese atractivo por ver una película, esa mirada de niño, ¿no? De todavía tener felicidad de ver una película. Sin embargo, pues no todo el mundo ve el mundo como lo ve Charlie Romero. Porque resulta que prácticamente la crítica lo está destrozando. Shazam, la furia de los dioses, no ha logrado impresionar a los críticos como una secuela de DC. La mayoría de la gente dice que es decepcionante. Reseñas de Shazam, la furia de los dioses, marca el próximo éxito de taquilla de DC como un seguimiento decepcionante de su predecesora de 2019. Brandon Zachary de CBR describió a la Shazam como una entrada predecible pero efectiva en el género.
Owen Glenbank de Variety estuvo de acuerdo y opinó que si bien la segunda entrega de Shazam no es terrible, está ocupada, formulada y bastante triste. Glenbank también sintió que La Furia de los Dioses carecía de encanto, el encanto que tenía su predecesora de 2019. Un sentimiento compartido también por James Mottram de GamesRadar, quien escribió que la dulzura de la original se pierde en las nubes de CGI y una trama desconcertante. Tom Jorgenstein del sitio IGN estuvo de acuerdo y agregó que si bien Furia de los Dioses tiene momentos divertidos, sin embargo tropieza con algunos conceptos básicos de narración. Quizás inevitablemente la reacción de los críticos profesionales a Shazam Furia de los Dioses está en desacuerdo con la mini revisión de la película del copresidente y director ejecutivo James Gunn, ya que Gunn tuiteó recientemente que amaba la secuela de Shazam, llamándola una explosión completa y elogiando a todo el elenco y al equipo por su trabajo en la película. El codirector de DC Studios también destacó al director David Sandberg y a las estrellas Zachary Levi y Rachel Zegler con elogios particulares. Pues bueno, así están las cosas. A la mayoría de los críticos no les gustó la película, pero ¿qué significa esto? Pues normalmente no significa nada, porque muchas veces cuando a los críticos no les gusta la película, resulta que al público en general sí le gusta, y luego a veces cuando al público en general no le gusta algo, los críticos lo están alabando, como las perrérrimas películas de Avatar, pero pues bueno. Hay que verla y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, nuestro consenso en Roboto es que es una buena película, tiene buenas actuaciones, tiene buenos efectos visuales. Ya que queda en ti si la quieres ver o no la quieres ver, ya es tu onda. Pero para nosotros es una buena película y suficiente. Chan, chan, chan. Y ahora les va un rumor. Normalmente yo no me gusta hablar de rumores, pero este rumor está pachón porque resulta que es Sacha Baron Cohen. Ustedes conocen a este actor, que es el que le hace de Borat. Sacha Baron Cohen interpretará a Mephisto en un especial de Disney Plus. Vuelvo a decir, esto es un rumor. Rumor. Se rumora que Sacha Baron Cohen interpretará al demoníaco Mephisto en un especial de Disney Plus dentro del universo cinematográfico de Marvel. Según un experto de la industria que se llama Jeff Snyder, del podcast de Hot Mic, dice que Sacha Baron Cohen será Mephisto en una presentación especial de Marvel Studios que se está grabando ahora mismo en el set de la próxima serie de Disney Plus de Marvel Studios, Agatha Coven of Chaos. Snyder también corroboró aún más los informes anteriores de que Cohen interpretaría a Mephisto en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, yo no sé quién es este Jeff Snyder, nunca he escuchado su podcast, pero este cuate dice que Sacha Baron Cohen es Mephisto, que ahora sí aparece Mephisto, y que está grabando justo en estos momentos su especial de televisión para Disney Plus. ¿Le creemos o no le creemos? Eso queda en usted, joven e imberbe público conocedor que me está viendo. Chan, chan. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre el Mandalorian. No les voy a spoilear todo el episodio, solamente les voy a platicar, comentar que el Mandalorian sigue estando en estos momentos en Disney Plus. Es una serie que a mí me está gustando mucho. Sí, estuvo un poco rara la edición del episodio de ayer, porque estamos nosotros con el Mandalorian, estamos siguiendo toda su historia de acción, bla 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 bla, y de pronto como que el episodio corta y nos muestra otra historia.
nos habla de un doctor del imperio, o más bien que estuvo en el imperio, estuvo en las fuerzas de Moff Gideon, y cómo es arrestado y después llevado a la Nueva República para ser pues recondicionado, ¿no? Metido de nueva cuenta dentro de la sociedad de la Nueva República, una vez que ha sido reacondicionado, o sea, ya le dijeron: el imperio no existe, chavo. Así es que o te reorganizas y trabajas para nosotros, o te metemos todo a la cárcel de por vida. Y entonces él dijo: no, pues está bien. Y pues ya. Está medio raro el episodio, sí, porque les digo, primero estamos aquí con Din Djarin, ¿no? Aquí, tun, 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 y de repente nos sacan otra historia con otro tipo, y tú dices: ah, qué padre, es el clonador que estuvo en la temporada 1 y 2, pero hace mucho que no lo veíamos, entonces así como que de pronto que te lo ponen y que sale así muy, muy normal, pues sí, como que se siente medio raro la edición del episodio. Pero no digo que esté mal, estuvo bastante buena la historia, tanto de Din Djarin como del científico. Pero bueno, algo que ocurre dentro del episodio, bueno, dentro del episodio anterior, de hecho, es que Bo-Katan vio por fin a un mitosaurio, que es esta criatura justamente mitológica que se encuentra dentro del planeta Mandalore, ¿no? Y bueno, ya saben que Din Djarin tenía que sumergirse en el agüita para poder recuperar su estatus como mandaloriano, y pues se lleva a Bo-Katan. Ah, estuvo bien. Bien padre, llegan los imperiales, o más bien quedan remedos del imperio, algunos warlords que están por ahí y pues que buscan quedarse con los restos del imperio, ¿no? Que todavía guardan por ahí una o dos flotas de naves imperiales, y pues resulta que fueron a meterse contra Bo-Katan, fueron a su planeta, destruyeron su palacio, y pues para poder escapar de ellos, Din Djarin se lleva a Bo, pues a donde están los mandalorianos ocultos, donde están escondidos. Y pues ahí resulta que ya le dicen: no, pues que sí, ya nadé en las aguas, en las aguas vivas del planeta Mandalore, y también Bo-Katan lo hizo, y desde entonces no se ha quitado su casco y bla bla bla. Entonces resulta que los dos son nuevamente aceptados dentro de esta sociedad mandaloriana. Ahora, Bo-Katan no es muy creyente de todas estas costumbres, pero quién sabe, a lo mejor cambió su manera de ver las cosas después de que se encontró cara a cara y frente a frente con el mitosaurio. O a lo mejor simple y sencillamente está siguiendo el consejo que le dijo Dean de: no te quites el casco y no te pelees con nadie, pues para que estén bien, ¿no? Para que no los traten mal dentro de este compound mandaloriano, ¿no? Y esto es prácticamente lo único que ocurre con el Mandalorian. La otra historia es sobre este doctor clonador que vimos durante la primera temporada de la serie, que es justamente el tipo que le quita sangrita a Gollito, a Gogu, a Grogu, le quita su sangrita para tratar de clonarlo. Y pues vemos que justamente ya fue reacondicionado por la Nueva República, ya está en un nuevo trabajo, ya está todo tranquilo. Pero pues él todavía tiene la curiosidad, ¿no? Todavía tiene como que esa manchita en su expediente de querer hacer clones, de querer clonar. Es algo que no se le quita, es porque su es para lo que creció, ¿no? Es para lo que es lo que ha hecho toda su vida y pues quiere seguir haciéndolo. Y pues esto radica o termina finalmente en una traición hacia él, y en donde vemos que lo meten en una máquina que es un mind, ¿cómo le dicen? Mind wiper, mind, bueno,
Es una máquina que te mete electricidad en el cerebro, así como en los en los locodomios, ¿no? ¿Cómo se les llama? Bueno, en estos hospitales en donde van las personas que tienen cierta enfermedad mental, nosocomios, ¿sí? Bueno, antes, ¿no? Había un tratamiento con electroshocks, que ya después se descubrió que esto no ayudaba para nada, no ayudaba literalmente para nada. Lo único que hacía era destruir, justamente, pues quemar literalmente las neuronas y varias partes del cerebro de las personas que estaban ahí dentro. Entonces, en lugar de mejorarlas, sí se veían más tranquilas y se veían más controladas, pues porque básicamente les habían destruido una parte del cerebro, ¿no? Y ahora eran, pues básicamente vegetales, vegetales vivientes. Y pues una máquina muy parecida a esta terapia de electrochoques se la meten al doctorcito. Y pues no sabemos cuáles son las intenciones, no sabemos si el propósito es borrarle el cassette para que no pueda decir nada sobre los experimentos genéticos del imperio, que probablemente tengan que ver con el proyecto Snoke y con el regreso de Palpatine como un clon. No sabemos si es eso o si el propósito es hacerlo de vuelta, regresarlo de vuelta al imperio o a alguna de esas facciones imperiales, de modo que continúe sus trabajos para el imperio y ayude a crear un cuerpo clonado para el regreso de Palpatine. En el episodio 7 de Star Wars. 7, 8, 9. Perdón, 9. En el episodio 9 de Star Wars. Y bueno, la serie está muy buena, se las recomiendo. También les recomiendo mucho la serie de Star Wars The Bad Batch, El Lote Malo. Es muy bonita serie. Se las recomiendo mucho. Vamos a ver si de pura casualidad tenemos más mensajitos en las redes sociales. Yasmín Flores López dice: bien aquí haciendo la portada del nuevo cómic de los ositos. ¡Wow! El nuevo cómic de los ositos, Urso y Dax, que va a estrenarse de forma mundial el próximo fin de semana, creo, en la Comics Bajío. Creo que es de este fin de semana al otro, en la Comics Expo Comics Bajío, allá en Aguascalientes, que es donde va a estar Yasmín Flores López y Gerardo Valdés Urizar. Pues bueno, no se lo pierdan tampoco, son muy bonitos los cómics de Urso y Dax. Y pues bueno, esto es todo lo que les quiero decir el día de hoy en este programa. No me queda más que hablarles, darles nuestros mensajes parroquiales del próximo evento que vamos a tener en el Tupper Gourmet, que se llama Chan 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 Chan, la Roboto Expo. Vamos a tener una exposición el próximo 15 de abril. 15 de abril. Para los niños, para las niñas, para los nenes, para las nenes, para todos aquellos que tengan todavía alma infantil, alma juvenil. Vamos a tener este bazar de juguete, este evento, en donde vamos a estar hablando justamente, bueno, vamos a estar mostrando y reseñando y exhibiendo juguetitos bonitos. Va a haber vintage, va a haber custom, va a haber de todo. Va a estar el líder fantasma, por supuesto, con sus figuras custom. Justamente él luego lleva figuras de la Guerra de las Galaxias, lleva figuras del Depredador, de Terminator, de un montón de franquicias ochenteras, setenteras, que es de la época en la que este señor vivió su infancia. También va a aparecer Urso y Dax, va a aparecer Yasmín Flores López, que nos muestra los cómics de Urso y Dax, sí, pero también nos muestra
las ilustraciones, hay separadores o de vez en cuando hay folders, hay estampitas, hay stickers, hay memoramas, hay un montón de cositas de estos animalitos que ustedes van a poder justamente adquirir, obtener en la Expo Roboto. También de vez en cuando hay muñequitos de que cose con sus manitas, muñequitos de peluchito, como Ewoks, como Wookiees. Entonces está muy padre, muy bonito todo el trabajo que lleva Yasmín Flores López. Ahí lo van a poder ver en la Roboto Expo. Va a estar también ni más ni menos que Lizard Paper con sus figuritas de papel. Justamente tiene muñequitos de papel, tiene naves de papel, tiene un montón de cositas cool. Y bueno, estos son solamente tres de los muchos que van a estar dentro de la Roboto Expo. Esperemos que sea una grata experiencia para todos esta exposición de Roboto que vamos a realizar el 15 de abril del año 2023. Desafortunadamente, yo creo que no voy a llevar yo nada, no voy a tener ningún material nuevo disponible para este evento. Digo, a pesar de que es un evento de Roboto, yo creo que no voy a tener nada nuevo de Roboto en el evento, ya que pues tengo problemas con mi impresora y la pieza nueva que encargué para justamente reparar la impresora pues me llega dentro de unos 2-3 meses. Entonces no voy a tener yo capacidad de realizar nuevas figuras o nuevas piezas de plástico sino hasta dentro de unos 2-3 meses. Entonces pues desafortunadamente no va a haber nuevos contenidos de Rebabitas, pero de todas formas vamos a ir al evento, vamos a estar ahí y vamos a estar tratando de convivir de la mejor manera posible con toda la gente que se dé cita en el evento. Ñaca, ñaca, ñaca. Pues bueno, vamos a ver si queda algún otro mensaje. Cari Santiago dice: excelente programa. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tuvimos. Con esto nos despedimos. Hay tres personas viendo nuestro live. Muchas, muchas gracias. Les agradezco a todos los que están aquí. Les agradezco a todos los que nos están escuchando. Les agradezco también a todas las personas que nos están escuchando en la modalidad de podcast a través bueno, una de nuestros canales principales es el Spotify, pero también está Apple Music, está Apple Podcast, está Google Podcast, está Amazon Music, iVoox, Radio Public, Breaker. Estamos en todos esos canales. Muchas gracias a este público, pues porque han estado ayudando a que este programa, a que este podcast crezca. Ya tenemos una audiencia bastante grande, mínimo unas 90 personas escuchan estos episodios cada semana. Así que les agradezco mucho, mucho, mucho por su audiencia. Muchas gracias por escuchar lo que este loco tiene que decir. Y Yasmín Flores López también dice: muy buen programa. Muchas gracias, Jazz. Y bueno, me voy sin antes recomendarles que le den una vuelta al Facebook de Gerardo Valdés Uriza. Gerardo Valdés Uriza, hoy a las 9 de la noche, es su programa especial de Líder Fantasma, en donde probablemente vamos a hablar justamente, nos va a hablar justamente de los próximos eventos, de las próximas cosas y productos que van a tener para todos ustedes. Y de las próximas sorpresas que se avecinan dentro de lo que es el fantástico mundo de líder fantasma. Bueno, esto fue el programa de Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala para roboto.mx. No olviden leer el sitio roboto.mx. Y ahora sí, nos escuchamos, vemos la próxima semana aquí a la misma hora, mismo canal. Chao, chao, chao.